nerviosos hasta ahorita. No, la verdad que es una bendición. Es demasiada la responsabilidad porque son más de 65 mil personas por cada fecha. Pero íbamos por una, solamente una fecha. Entonces cuando se venden 45 minutos y me dice, abrimos segunda, ábrela. Abrimos segunda y se vende igualita, o sea, de volada se vende. Abrimos tercera y totalmente se vende. ¡Wow! Johnny Cash advierte que esta gira, tanto en México como en Estados Unidos, será una verdadera festividad. Todo lo que fue la pandemia estuvimos sin poder hacer un concierto en México y nos preguntaban ¿cuándo México? ¿Cuándo México? ¿Cuándo México? Entonces les dijimos que cuando llegáramos a venir a México les íbamos a tirar la casa por la ventana. Y es precisamente lo que vamos a hacer en estos días en Foro Sol. Les vamos a dar una fiesta mexicana para que, como es el nombre de la gira, se vayan enfiestados y amanecidos. El Potrillo está en la mira del Grupo Firme, que busca seguir rompiendo esquemas. Y a mí me gustaría también, ¿por qué no cantar una canción en mariachi? Total. No lo sé, ¿verdad? No lo sé. Así como Maluma vino y cantó un corrido, yo no canto mariachi, pero me encantaría poder cantar un mariachi. O a lo mejor que él cante otro corrido. O sea, yo no lo sé. Durante la conferencia de prensa ofrecida ante un centenar de medios de comunicación, Edwin Cass no evitó los cuestionamientos de la reciente polémica de una supuesta infidelidad que enfrentó. Se los tengo que decir tal cual porque este tema me tiene hasta aquí, agobiado, me tiene hasta la... Entonces, lo que yo hice en el pasado, yo ya lo hice, ya lo viví, yo ya lo enterré. En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América. Miren las últimas imágenes, nuestros estudios. Aquí estuvieron ellos y bueno, le deseamos todo el éxito del mundo, que se goce en su momento, ¿no? Como debe ser.